La ciudad de Valencia acogió a casi 1.000 adoradores procedentes de toda España que participaron en la Vigilia Nacional de Adoración Nocturna Española y la Adoración Nocturna Femenina Española. La vigilia comenzó con la procesión de banderas de las distintas secciones que salió desde el Palacio Arzobispal, recorrió alguna de las calles que rodean la catedral y entró al templo por la Puerta de los Hierros. Tras la celebración tuvo lugar una procesión eucarística por las calles del centro de Valencia con el Santísimo en la monumental custodia de la catedral, que salió del templo por la puerta románica a medianoche, acompañada por volteos de campanas y el himno nacional. Fue un recorrido histórico, ya que hacía 49 años que la custodia de la catedral no salía en procesión con el Santísimo sin ser fiesta del Corpus. La última vez fue en el Congreso Eucarístico Nacional en 1972 en Valencia. Tras recorrer la Plaza de la Virgen, la calle El Almodí y llegar a la parroquia de San Esteban, la procesión continuó por la calle de los Venerables hasta la Plaza del Obispo y la Plaza de la Almoina, por la que volvió a entrar en la catedral. Además, en el marco de esta celebración fueron organizadas dos conferencias, la primera de ellas sobre la Eucaristía a cargo de la Madre Verónica Berzosa, fundadora de las Jesu Communio, y la segunda impartida por el canónigo celador del Santo Cáliz, Álvaro Almenar, centrada precisamente en esta reliquia.